querida familia adventista del séptimo día bienvenidos a un documental un tema genial para adolescentes niños jóvenes inclusive adultos con el título camporí grandes campamentos adventistas qué dice la biblia vamos a estar haciendo este análisis teológico con tu servidor el pastor Enoc Martín. Vamos a ir con todo. Lo que queremos es salvar a nuestros jóvenes conquistadores JA, jóvenes adventistas, guía mayor. Queremos salvar a nuestro pueblo, al remanente. Vamos a presentarte evidencia en pantalla sobre lo que está ocurriendo localmente a tu país e internacional y afuera de tu país, inclusive ya algo mundial. Aquí vamos a desarrollar lo que es el origen del camporí, que significa grandes campamentos adventistas. Voy a darte un marco histórico, pero también vamos a hablar de lo siguiente. Comparto contigo pantalla. Ahí tenemos... A continuación, unas imágenes de un camporí reciente, unas pocas horas. Esto es como pan caliente porque ahí hay fuego. El famoso torito. En tu país se quema los toritos, la municipalidad, eh, la nación. Di si en tu país celebra el mundo la quema de toritos. Escribe ahí. Sí, en mi país se quema los toritos. Pues ahí ves en pantalla, en uno de los camporí o campamentos adventistas se quemó los toritos. Y ahí para que veas, no, pastor, eso no es adventista. Mira, ahí está la quema de toritos. Y también ahí tenemos a nuestros guías mayores, conquistadores. Ahí está la evidencia, no se puede negar. Vamos a presentarte también lo que está aconteciendo. Voy a tocar en este documental contigo lo costoso que es también los campamentos, el famoso camporí. Vamos a escribir ahí en los comentarios camporí como palabra clave en nuestro documental adventista. Eh, mira ahí, ellos mismos, los jóvenes, hacen este tipo de publicaciones. Dice, yo ahogándome en deudas pero con la inscripción del Campori pagada. Y ahí se toma una fotografía sumergida. ¿Por qué? Porque es muy caro. Algunos se quedan endeudados. Si tú conoces a un eh, acampante, a un, a un conquistador, a un JA, a un guía mayor, mándale este video. Vamos a salvar almas hoy. Esto es solamente presentándote evidencia de todo lo que voy a explicarte con Biblia y espíritu de profecía. También tenemos que en reciente Camporí se pusieron de acuerdo tanto Norteamérica y Suramérica para colocar un escenario al estilo egipcio. Y te voy a comprobar que en este año se cumplió profecía porque se menciona que la iglesia debe estar en Egipto espiritual y se está cumpliendo profecía. Mira ahí en pantalla al faraón al fondo, a los conquistadores, esto es profecía viviente, cumpliéndose con todo lujo de detalles frente a nuestras narices. Así que todo esto yo lo voy a explicar. Mira aquí la evidencia de la nariz. Te lo voy a explicar con Biblia y espíritu de profecía. Solo te pido que reacciones a este video y comparte, que compartir es gratis. Etiqueta ahí algún conquistador, etiqueta un guía mayor, etiqueta un JA adventista. Ahí en los comentarios lo puedes etiquetar para que lleguen y vengan a ver todo lo que vamos a presentar. De hecho, les deberíamos de dar un pin a los que van a ver toda esta transmisión, un pin gratis. Porque allá lo venden, pero aquí lo vamos a dar gratis. Pero ponte pilas, ponte pilas. Y el pin que vamos a darte es algo especial. Mira ahí, ahí tenemos a otros egipcios. Sí, estos son adventistas, pastores. No, Martín, sí. Mira la carita de nuestro egipcio adventista. Se pusieron de acuerdo en Suramérica y Norteamérica. Estas son imágenes de México. Y también en Suramérica. Mira, mira, mira. Aquí tenemos al querido pastor del gozo. Arnaldo Cruz ahí con los conquistadores con un escenario de egipcios vamos a colocarte ahí al líder mundial de los conquistadores Mira al fondo ahí está el camellito está la palmerita en la arena porque hace alusión a Egipto te lo voy a mostrar nivel profético solo ten un poquito de paciencia porque te estoy mostrando evidencia y mira la mítica la famosísima eh, hacha Mira ahí, ah, no, pastor, eso no es, no es adventista. Mira qué logo tenemos aquí. Conquistadores, las hachas, en un tronco. Todo esto te lo voy a explicar nivel profético. Esto va a estar buenísimo. Hasta yo estoy emocionado con este documental que te he preparado. ¡Ay, pastor! No, ahí no hay es una, esa no es una hacha. Ah, bueno, entonces, yo creo que ya necesitamos lentes los dos. Ahí está, mira. Ahí está, te lo voy a explicar con lujo de detalles. Regresamos, vamos a regresar a el pueblo. Jóvenes, adultos, bienvenidos. Si estás listo para nuestro documental profético, escribe en los comentarios. Presente, Pastor Martín. Presente, Pastor Martín. Mira todos los temas que vamos a ver hoy. camporí grandes campamentos adventistas. ¿Qué dice la Biblia? Atento. También vamos a ver la historia del Camporí. Vamos a ver también que Dios no patrocina los campamentos. Atento, que todo lo que tengo te voy a dar hasta precios y te vas a asustar. Eh, vamos a, a mencionarte también lo que es el campamento que refleja que la iglesia está en Egipto. También vamos a hablar de los rallies en campamentos el día viernes. Estaba yo viendo las transmisiones en vivo porque esto, donde quiera adventista exista, hay campamento. Y decían en los comentarios en vivo: lo mejor de lo mejor de los campamentos, dice, son los rallies. Y yo te voy a dar un punto sobre los rallies en campamentos el día viernes. Te vas a sorprender como Adventista del séptimo día. También vamos a hablar de la vestimenta de los participantes en los campamentos. ¡Wow! Te tengo una sorpresa en cuanto a la vestimenta. El hacha en los campamentos modernos, eso también te lo tengo reservado. Y la tribu de Leví no participó en la adoración del becerro. Y voy a felicitar a todos aquellos que se han abstenido de los campamentos. Pero te lo voy a dar nivel teológico. Y por supuesto, para cerrar con broche de oro, el campamento adventista como iglesia será purificado. Así que desde todo esto, estamos viendo la realidad. Entonces, como ya escribiste en los comentarios que estás listo, ¿Estás lista? Vamos a empezar con la historia de los Campori. El primer Campori se realizó en 1954. Por favor, escribir en los comentarios 1954. Te voy a detallar brevemente. Eh, tenemos fechas importantes como 1798, la caída del papado. Tenemos el año 1844, el surgimiento de la iglesia adventista. Tenemos el año 1863, la organización de la iglesia adventista. Y tenemos también 1888, cuando Dios manda un mensaje a la iglesia y la iglesia lo rechaza. Pero en nuestro tema de hoy... Resalta la fecha 1954. Se realiza el primer camporí, mega campamento adventista. Y otro año importante en nuestro análisis, estos campamentos grandísimos por primera vez se convirtió en internacional porque el que ocurrió en 1954 solo fue en el territorio de la bestia de dos cuernos, Estados Unidos. Pero el internacional por primera vez ocurrió en 1971. Las divisiones transeuropea y euroafricana, es decir, Europa y África se unieron y tuvieron una mega reunión, un campamento en qué año? 1971. Obviamente 2024, 25, 26, 27, 28, etcétera. Ya todo esto es moderno. Ya tú sabes el, el resto de la historia. Entonces, si has comprendido esta parte de la historia del origen de los camporí, que significa grandes campamentos adventistas, solo escribe en los comentarios la palabra clave camporí, tilden la i, camporí. Ok, reacciona, presiona ese botón y comparte. Voy a pasar a la otra sección. El campamento de Israel antiguo. Varios me escriben y me dicen, Pastor, Pastor Enoch Martín, es bíblico los campamentos como se realizan hoy. Mire, yo mandé a mis hijos. Otros me dicen, Pastor Enoch Martín, le tengo una noticia. Mi hija se embarazó en un campamento llorando. ¿Qué puedo decirle yo a una madre así? Si el hecho consumado ya está consumado. Entonces, hay varios que me han escrito y por razón del pueblo estoy explicando esto. Me veo en la viva necesidad de explicar si es bíblico o no un campamento. Para ello te voy a explicar el campamento de Israel antiguo. Abre tu Biblia, por favor, y vamos a buscar lo que dice Deuteronomio capítulo 23, el verso 14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte. Por tanto... Tu campamento debe ser santo. Deuteronomio, capítulo 23, el verso 14. Entonces, estamos comprobando que la Biblia sí habla de campamento, pero especialmente del campamento del Israel antiguo, que básicamente era la iglesia del Antiguo Testamento. Sí existe la palabra campamento en la Biblia, sí, pero un campamento santo. Deuteronomio, capítulo 23, el verso 14 dice. Un campamento santo, escribe en los comentarios, por favor. Campamento santo y compara por amor a tu alma el campamento santo donde Dios habitaba y, y estaba su presencia y el campamento moderno. Tú compara y si eres hijo de Dios, te vas a sorprender de lo que te voy a enseñar hoy y vas a, a reaccionar, comentar y compartir porque esto es urgente. La juventud, los adolescentes se están perdiendo dentro de la iglesia como la moneda perdida. No se perdió en el mercado, no se perdió en un parque, se perdió dentro de la casa. La casa representa a la iglesia. Hay muchos perdidos dentro de la iglesia con sus nombres, claro, en los registros de la iglesia, pero... Eternamente perdidos. Por favor, ayuda a salvar almas. No hay otra manera. Tú tienes muchos contactos. Yo no puedo llegar a ellos, pero tú sí puedes llegar compartiéndoles. Así de sencillo. Juntos vamos a salvar eh, niños, adolescentes y jóvenes. A los que participan en estos camporí están los castorcitos. Si quieres, escribe en los comentarios castorcitos. Te leo. También están los... Conquistadores. Estos son los más famosos. Y pero también están los JA, jóvenes adventistas. También están los guía mayor. Y también están los líderes juveniles. ¡Wow! Mira, cinco, cinco grupos. Hay más, claro. Pero estos cinco son los principales. Tenemos que salvarlos a ellos también. Ellos deben de conocer el mensaje de la verdad presente. Ahora, ya sabemos de el campamento santo, ahora mira lo que dice la inspiración. Patriarcas y profetas página 391 y 392. El campamento hebreo se ordenaba en exacta disposición. Entonces en el campamento santo había orden. Dice, se especificaba también la posición de cada tribu. Nota el orden, en el centro del campamento estaba el santuario como el corazón, te lo leo. Cada uno tenía que marchar y acampar al lado de su propia bandera, hablando de las tribus. Nota: en el centro estaba el tabernáculo, la morada del rey invisible. Alrededor asentaban los sacerdotes y los levitas. Más allá de estos, acampaban las demás tribus. Wow. Entonces, si ¿sí había campamentos santos, sí. Había un orden, sí. Entonces, la palabra clave de campamento santo es orden. Ahora, tenemos que preguntarnos: en los modernos campamentos o camporí, ¿hay orden? ¿O hay gritos, vítores, aplausos como las focas? Grito aquí, ¡ay, ay, ay! ¡contentos y brincando, danzando! ¿Eso es un campamento santo? Eso es, preguntamos, eso es orden como había en el Israel antiguo, Biblia y espíritu de profecía, leí, patriarcas y profetas, página 391 y 392, para los que están anotando y van a predicar estas verdades. Para los que quieran el PDF completo, se los vamos a obsequiar. Un solo requisito, compartir mínimo en 10 grupos. Después de compartir en 10 grupos, soliciten a la agencia misionera AMI en el WhatsApp, signo más 502. 42 29 77 86. Toma la captura en pantalla, pero solo después de compartir a 10 grupos, te vamos a dar todo este regalo de más de 20 años de investigación. Ok, continuamos. Dios no patrocina los campamentos. Entramos a lo que es Money. A ver, si te gusta el Money, si te gusta el dinero, escribe en los comentarios, me gusta el dinero. Vamos, se, seamos sinceros. Escribe en los comentarios, me gusta el dinero. Y si no te gusta, escribe, no me gusta el dinero. Escribe ahí. Ahora vamos a hablar de que Dios no patrocina los campamentos. Si Cristo, si Dios patrocinara los campamentos y apoyara los campamentos, Cristo mismo hubiera dado la orden de que se pagara la inscripción de los campamentos, los pines, la comida, el agua y todos los gastos de los campamentos. Cristo hubiera dado la orden de pagar todo eso con los diezmos. Malaquías 3:10 dice: Trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, alimento espiritual, verdad? Presente, juicio de los vivos, el sellamiento. Ezequiel 9, Apocalipsis 7. Wow, los diezmos es para alimento sólido, alimento espiritual, pero no para patrocinar y pagar campamentos. Como Dios no patrocina los campamentos, por eso es que no se extrae de los diezmos para los gastos del campamento, sino que cada individuo, cada campante, cada pobrecito castorcito, cada pobrecito conquistador, cada pobrecito JA, cada pobrecito líder juvenil, cada pobrecito guía mayor, tiene que pagar de su bolsillo roto. Lo que estoy tratando de decir es que todos, la mayoría del pueblo somos pobres y aún en nuestra pobreza nos cobran un ojo de la cara para ir a un camporí. Un camporí internacional, por eso es importante que analicemos este tema. Padres de familia, ustedes saben que eso es carísimo. Padres de familia, tienen que abrir los ojos y hoy tienen que compartir a su hijo que aprendan sobre este tópico. Sigan compartiendo, reaccionando porque aquí te vamos a dar más evidencia. Cuando hablamos de un campamento local es puede ser en un departamento, en una ciudad o en el mismo país, eso es local. Aún ahí sale, podríamos decir económico, el ejemplo de Estados Unidos, que se maneja el dólar. Mira cuánto cobran un campamento local por individuo, por cabeza, por acampante. 90 dólares. Escribe ahí en los comentarios 90 dólares. Eso cobran por un par de días. Solo la inscripción. Y un ejemplo de costo de suscripción de un campamento en Latinoamérica o... Hispanoamérica, que sería México en este caso, el ejemplo, cobran 390 pesos de inscripción. 390 pesos. Pudiera decir, ah, esto está económico. Bueno, pero te voy ahora a dar lo que realmente es carísimo y aquí te vas a asustar. El campamento internacional ya es cuando se realiza, claro, en un país extranjero donde llegan de distintos países de las Naciones Unidas eh, representantes. De conquistadores, J.A., el líder juvenil y Castorcitos, ¿ok? Algo internacional. En Jamaica hubo un caso, y te voy a presentar ahí en pantalla, ¿ok? Ahí tenemos, mira, esto es una página web eh, de un noticiero oficial de la iglesia adventista, Adventistoday.org, .org, ¿ok? De organización. Mira qué dice ahí: los vuelos fantasmas a Jamaica. ¿Quiénes pagan? Ah, entonces no es gratis. Si esto no es gratis, esto no te lo regalan a ti, tienes que pagarlo. Por eso te digo que Dios no patrocina los Camporí, Dios no patrocina los megacampamentos adventistas. Si Dios no lo patrocina es porque Él no lo apoya, porque si lo apoyara, entonces lo pagara. Por ejemplo, ¿Dios patrocina a los pastores? Sí, pero a los pastores que, de, que deben de predicar verdad presente, juicio de los vivos, el sellamiento de los 144 mil. Eso es verdad presente. Él patrocina a esos pastores, pero a los pastores asalariados, corruptos, mudos, que no predican la verdad presente, y nuestros jóvenes, eh, adolescentes, adultos, se nos están perdiendo y no, no dan alimento a tiempo. Esto a ellos no patrocina tampoco Cristo, pero están recibiendo los diezmos, eso sí. Pero Dios no patrocina a los Camporí, porque si los patrocinara, Él pagara con los diezmos. Entonces, mira aquí dice: eh, vuelos fantasmas, ¿quiénes pagan? Esto era uno en Jamaica, era internacional. Ahora mira, agárrate aquí, agárrate aquí porque mira, ¿por qué 700 conquistadores que pagaron para ir al Camporí se quedaron plantados en el aeropuerto? ¿Cuántos? 700. Ahora te vas a, decir, ah, pero no son nada, 700. Ah, no son nada, pero mira cuánto les cobraron. A pesar de los heroicos esfuerzos realizados por líderes de conquistadores, padres y miembros de la iglesia para cubrir el costo del viaje de mil dólares a mil trescientos por persona. ¿Cuánto cobraron? Mil dólares, el más baratito y el más, más elevadito, mil trescientos dólares. Pero pongámosle mil dólares. Multiplica, por favor, mil por setecientos. Que, que no, no les dieron su camporí. Por eso dice aquí el título, los vuelos fantasmas a Jamaica. ¿Quiénes pagan? Pues quién es más, Cristo no, el pobre, el pobre padre adventista se quedó en la quiebra con esos mil dólares faltantes o mil trescientos dólares. Eso no es cuento. Ahí está la evidencia, no lo estoy inventando. Ahora, Pastor Enoc Martín, puedes preguntarte. Este. Eso ya ocurrió, claro, ya ocurrió, pero mira, viene uno en futuro. Aquí es página oficial adventista. Ahí lo tenemos. Dice: iglesia adventista del séptimo día, proyectos sociales, y aquí está el titular, sexto camporí sudamericano de conquistadores será en 2027. Entonces, observa este camporí, ese año, mira, ¿van a cobrar? Claro que sí, porque es un camporí internacional. ¿En qué año? ¿En qué año? 2027. Todos lo planifican, claro, porque quieren el dinero. ¿Y cuánto dinero? Bueno. No han dado los costos, por lo menos aquí no se publica, pero sí dice que ya tienen el año que se va a realizar eh, en el 2027. Pero ¿sabes cuántos se van a reunir? Mucho ojo, mucho ojo, cuántos se van a reunir. La nueva fecha reunirá 120 mil participantes en Barretos Brasil. ¿Cuántos? 120 mil. Si tú haces la suma. Supongamos, solo es ilustrativamente, solo es una suposición. Si a Jamaica Internacional cobraron a mil dólares, a mil trescientos dólares, pongámosle mil. Ok, supongamos que cobren ahora mil dólares. Ok, multiplica por favor mil dólares por ciento veinte mil participantes y me cuentas. Ahí me dices, porque lo que te estoy dando aquí son datos duros. Si multiplicas ciento veinte mil acampantes en el Camporí. Por mil dólares te va a dar ciento veinte millones de dólares. ¿Qué no harías con tu iglesia local con un millón de dólares? No hablemos de 120 millones de dólares. Hablemos de un millón de dólares. ¿Qué no harías? Con un millón de dólares en tu iglesia local para hacer obra misionera, compramos libros del conflicto de los siglos originales, no mochados por los jesuitas, y lo vamos a repartir. O, o compramos eh, boletos de avión, no para ir a hacer eh, campamentos en otro país, sino para boletos de avión para misioneros entrenados en Agencia Misionera AMI. ¿Qué te parece? ¿Se patrocinara a misioneros graduados por Agencia Misionera AMI? Les patrocinamos boletos para que se vayan a predicar el juicio de los vivos, el sellamiento a las iglesias adventistas que no saben nada del juicio ni de los muertos ni de los vivos. Eh, nos encontramos con una iglesia en el Caribe que estaba tomando café abiertamente los sábados y comiendo jamón y comiendo chicharrón, cerdo. Y nadie le había dicho que los adventistas no comen cerdo ni toman café. Y es, era una iglesia adventista de la Conferencia General y estaban comiendo cerdo y nadie les había enseñado, tomando café y nadie les había enseñado. Mandamos a un misionero a esos lugares que no los han preparado, solo tienen el título o rótulo Adventistas del séptimo día. Un millón solo con un millón de dólares. Pero no estamos hablando de un millón de dólares, estamos hablando de un aprox. De un aproximado de 120 millones de dólares para el 2027, que se va a recaudar. ¡Pérdida de recursos! No lo estoy inventando yo, hermano querido. Ahí tienes en pantalla Agencia Misionera AMI, que estamos entrenando gratuitamente. No porque tengamos recursos, sino porque tenemos pocos y los pocos lo usamos bien con nuestra gente. Agencia Misionera AMI, signo más 502. 42, 29, 77, 86. Ahí está. Tómale captura si te quieres entrenar o quieres apoyar a la agencia. Ok, mira, te voy a dar una cita de la sierva de, del señor, Ellen G. White. Mira qué dijo ella. No, pastor, es que hay muchos adventistas que tienen dinero. Ellos pagan, tienen dólares, tienen euros. Sí que paguen ellos, hermano. Claro. Pero en el tercer mundo, nuestros países que, que viven con un dólar al día y pagar mil dólares, eso es un desfalco, es una recesión, es, es una crisis, es una depresión, como la de 1930, en los hogares, hogares locales adventistas, se quedan en la quiebra, se quiera, te quedan en la quiebra, ahora nota, nota esta parte, por favor, ojo, la cita que dice la sierva, en la Review Angeral, del 18 de abril de 1912, declara, cuando gasten su dinero, piensen en lo que Jesús hubiera hecho en su lugar. Él llama a sus seguidores para que caminen en sus huellas de abnegación y sacrificio propio. La revió Ángel 18 de abril de 1912. Nuevamente, cuando gasten su dinero, piensen en lo que Jesús hubiera hecho en su lugar. ¿Qué Jesús hubiera hecho con mil dólares? ¿Se hubiera ido a un camporí? ¿O se hubiera invertido esos mil dólares en obra misionera en favor de la iglesia? Primero, y segundo, en favor del mundo. Atento, hermano. ¿Qué harías tú con tu dinero? Escribe en los comentarios: invertir en la causa del Señor o invertir en un camporí. ¿Qué harías tú? Responde: en la causa del Señor, invertir en la causa del Señor o en un camporí. Escribe en los comentarios, invertir en la causa del Señor o invertir en un camporí. ¿Dónde? Elige tú y escribe en los comentarios. Reacciona, comenta y comparte porque vamos con todo. Mira que vamos a pasar a otro punto que tú estabas esperando. Y aquí te lo voy a dar. Campamentos que reflejan que la iglesia está en Egipto, es decir, en el mundo. Voy a hablar de que los campamentos reflejan que la iglesia está en Egipto, es decir el mundo. Ahí como podemos ver al fondo, eh, tenemos una imagen calientita, acaba de salir del horno eh, en un reciente campamento, Campori. Mira al fondo, cuánto gastarían para levantar este monumento. A mí me parece muy profesional. Yo apoyo lo profesional, es decir, cuando se hace algo, que se haga bien. Y eso está bien hecho. Y yo asumo que eso costó bastante dinero y bastante tiempo. Entonces, pero lo interesante es que este símbolo de Egipto, el faraón, más los conquistadores, un eh, montón de pines acá, algunos dicen y deben estar en lo cierto que son pines masónicos, porque Cristo nunca estuvo con pines, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos otros opinan, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienen de estar uniformados ahí como, como un general, como un capitán América? Ahí como que fueran eh, militares. ¿Por qué nuestros queridos pastores van a estar imitando al mundo? Deberían estar vestidos como Dios manda, pero no como militares, porque no fueron llamados a ser militares. Uh, un alto mando, mira, con boinas. Pero por favor, por favor. Entonces todo esto nos refleja que estamos en Egipto. Ahora, te voy a presentar, oído a esto, más evidencia. Mira, mira. No, pastores o no son adventistas claro que son, no te mostré la imagen que el escenario que han presentado allá eh, es sobre Egipto, te voy a poner datos pesados, por ejemplo la unión mexicana interoceánica tituló su Camporí 2024 tu sueño en mí haciendo alusión a Egipto pirámides, faraón camellos, etcétera Ahora, te vas a sorprender que esto está en la Biblia. Esta profecía de todo esto, de que vamos a ser eh, representados estando en Egipto, Egipto espiritual. Abre ahora conmigo la Biblia. ¿A pastor quién está ahí? Bueno, ahí está el queridísimo pastor del gozo. Ahí está con los conquistadores, en, con el escenario de Egipto. Y repetidas veces esto ha estado ocurriendo también en el mismo escenario, está en el mismo camporí, está el líder mundial de los conquistadores. Ahí lo tenemos, Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, oramos por él, oramos por ellos, cada martes ayunamos para que el pueblo pueda recapacitar. Mira al fondo, ahí está el camellito, la palmera, la arena, porque está ilustrando Egipto. Pero hoy te voy a mostrar que todo esto es... Parte del cumplimiento, no digo todo, pero es parte del cumplimiento de la profecía de que se debe de estar en Egipto. Es decir, el mundo, la mundanalidad ha invadido nuestra amada iglesia. Y esta fotografía yo la colocaría como portada de profecía cumplida. Y aquí te va Apocalipsis, capítulo 11, el verso 8. Declara así. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. ¿Qué ciudad? Aquí te va. Que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, verso 8. Pastor, aquí esto con qué se come, porque esto está bien difícil. Aquí te explico. Apocalipsis 11, verso 8 está hablando simbólicamente. Ahí lo dice claramente. Sodoma y Egipto, donde Cristo fue crucificado. El estudiante de la Biblia sabe que Cristo no fue crucificado en, en Egipto. Cristo fue crucificado a las afueras de Jerusalén, pero no en Egipto. Pero aquí dice Apocalipsis 11, verso 8, que simbólicamente Cristo fue crucificado en, en Egipto. ¿Sabes por qué? Porque Egipto es símbolo de pecado, porque Egipto es símbolo de mundanalidad. Y hoy estamos comprobando que la realidad, que la iglesia, con conquistadores, con, con, con conquistadores, sí con guías mayores y con castorcitos con todo el escenario egipcio que tienen al fondo nos prueba que realmente la iglesia está en egipto profecía cumplida profecía que estamos en el mundo profecía que estamos imitando solo para entretener igual como lo hacen los famosos boy scouts masones directamente y puros wow wow pero esto no se queda ahí. Ahora te voy a leer lo que dice el Espíritu de Profecía, los libros rojos. Atento, agárrate. No te vas a ir para atrás porque te lo, te lo avisé, te lo avisé. Agárrate, agárrate. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 201, declara: La Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 201. Pastor Enoch Martín, mi hija ya se embarazó en el Camporí. Pastor Enoch Martín, mi hijo tomó licor allá en el Camporí. Pastor Enoch Martín, mis hijos están rebeldes, solo quieren ir al Camporí. Pastor Enoch Martín, no quieren hacer culto conmigo. Pastor Enoch Martín, los mismos que van al Camporí son los, son los famosos gamers, todas las horas ahí jugando y allá. Se van a distraer al campo Claro, testimonios para la iglesia, el tomo 5 página 201 dice la sierva que la iglesia fue rumbo a Egipto y te digo, ¡ya llegó! Hermano querido, profecía cumplida, profecía que se está cumpliendo. Ahora, mira. Voy a pasar otro punto, te pido que reacciones. Dale like, dale me gusta para llegar a más personas y comparte. Vamos, comparte, te doy unos segundos para que compartas porque no hay otra manera que Puedas estar con nosotros compartiendo y escribe en los comentarios. Egipto es la clave porque ya estamos como iglesia en Egipto. Profecía cumplida. Voy a pasar a otra parte de nuestro análisis. Ay, esto me da pena, pero lo voy a hacer. Cuando digo me da pena, porque. Queridos castorcitos, conquistadores, me dicen pastores, no Martín, lo más bonito de los camporís son los rally. Ay, voy a echar a perder su infancia adventista de los castorcitos y conquistadores con este punto que voy a darles. Rally en campamentos en el día viernes, vamos. Rally, rally, te digo cómo se escribe. R-A-L-L-I-Y. Rally, vamos a escribir. Rally, r a l L Y Rally Rally, vamos a escribir, te voy a explicar lo que les fascina a nuestros conquistadores y acampantes adventistas. Rally, mira qué dice, ¿qué significa la Real Academia Española? Nombre masculino de Rally. Competición deportiva entre equipos. Entonces, los rallies son comp competencia entre este equipo A, equipo B, equipo C, equipo D, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos decía que los rallies son lo más favorito de los acampantes, en la competencia. ¿Te acuerdas de que jalan una cuerda por un lado? Y otra cuerda por el otro lado, y, y los que son débiles se van y caen en el lobo, en el río, en el agua, ta, 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 y muchas veces esa agua está sucia. Y entonces, ¡ah! se cayeron, ganamos, okay, eso es lo más favorito para ellos. Eh, ojo a esto, rally, rally. Todos a escribir ahí en los comentarios, Rally. Porque te estoy explicando esto. Es una competencia. Y si no puedes escribir, Rally, escribe ahí, competencia. Ya, yeah. te lo puse más fácil. Competencia. Ahora mira, esto. El problema no está con el deporte, es decir, con hacer ejercicio. El problema no está allí, ahí no radica, sino que el problema está en qué día lo hacen, cómo lo hacen. Esta sección lo he titulado Rally en Campamentos el día viernes este fin de semana y otros fin de semana donde se reúnen estos campamentos mega-adventistas, toca un viernes. y muchos o varios realizan este rally, este tipo de juego, en viernes. y sabes qué pasa? el viernes de tarde, cuando están realizando los rallies, algunos adolescentes, sus equipos pasan por, por lodo, se arrastran literalmente como, como que fueran rambo. Ahí en el lodo, eh, todos sucios, todos empapados, y van compitiendo, y, y saltan, corren, eh, van por, por debajo de, de alambres, por debajo de cuerdas, y se van manchando, se van ensuciando, algunos se raspan, y todos cansados, agotados, enlodados, ensuciados, en día viernes, viernes por la tarde. Ahora yo te voy a preguntar. Recientemente vi en vivo, en vivo, cinco de la tarde. Aprox 5 de la tarde el día viernes, transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube el famoso rally. Los jóvenes y adolescentes y niños, el sol a punto de ocultarse el viernes para recibir el sábado, y los jóvenes vienen lodados, corriendo, gritando, y el que estaba narrando ahí. En el en vivo decía: ¡Ay, nuestros jóvenes se están divirtiendo, se están desestresando! ¡Ay, nuestra juventud! ¡Ay, nos halagando a las cinco de la tarde el día viernes, enlodándose, ensuciándose, agotándose! Yo no creo que les dé tiempo para ir a bañarse. Para ir a cambiarse, para ir a agarrar su Biblia, para ir a agarrar su himnario, su escuela sabática y estudiar el sábado, en la recepción de sábado, como Dios manda, no creo que les da tiempo realizando el rally, el, la competencia deportiva de equipo con equipo, de club contra club adventista, el viernes por la tarde, enlodados, no creo que les dé tiempo. De hecho, el viernes es día de preparación, no es día de rally. Escribe en los comentarios, vamos el viernes es día de preparación no día de competencia el viernes es día de preparación no de competencia así que debiese de por sí van a seguir realizando los campamentos yo no pienso al dar este tema que va a cambiar eh, toda la denominación a nivel mundial que ya no van a ser campamentos lo van a hacer y con más ganas porque son tercos de dura serviz no entienden ni van a entender la sierva dice claramente no esperen el, el reavivamiento en toda la iglesia. Eso nunca ocurrirá. Entiendo. Entiendo que eso nunca va a pasar en la iglesia. Entiendo que siempre va a haber líder de conquistadores, líderes de jóvenes, etcétera, 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 corruptos. Cuando digo corruptos, me refiero a lo que dice Leña de Hoy. Testimonios para ministros, página 46-47, eh, dice la sierva. Inclusive el 45, la página 45, dice que en la iglesia hay dos influencias. Unos trabajan para la corrupción de la iglesia y otros para la purificación de la iglesia. Yo me pongo del lado de los que trabajamos para la purificación de la iglesia. Predicamos juicio, advertimos, ayudamos, instruimos y mostramos lo que es incorrecto. Y algunos me dicen, pero pastor, muestra cómo es lo correcto. Bueno, lo correcto en este caso es no realizar rally ningún otro tipo de... de de distracción o entretenimiento el día viernes, porque el día viernes es día de preparación, no día de competencia, ni día de rally, ni día de nada. Es día de preparación para estar listos para el santo sábado. Ahora, si me has comprendido esta parte, hermano y hermana, eh, vamos a avanzar. Escribe en los comentarios, por favor. Solo la palabra clave preparación vamos preparación en en alusión al viernes ok preparación y los que todavía no han reaccionado reaccionen presionen ahí ese botón dale like dale me gusta y comparte vamos vamos porque tiene que llegar a los conquistadores este tema vamos a ir a otra sección aquí no sé si les va a gustar pero guste o disguste voy a dar este punto espero que guste porque es verdad Vestimenta de los participantes en los campamentos. Esto va a estar duro. Escribe en los comentarios la palabra clave vestimenta. Vamos, vestimenta. Deuteronomio, capítulo 22, el verso 5, declara así. La mujer no vestirá ropa de hombre, es abominación. Deuteronomio 22, el verso 5. Déjenme felicitar por unos instantes a todas nuestras queridas hermanas adventistas del séptimo día, verdaderas, que usan vestido en lugar de pantalón, que usan su vestido como dice Elena de Guay, no yo, dice Ellen Guay, que del suelo para arriba debe ser nueve pulgadas o 23 centímetros, del suelo para arriba debe haber 23 centímetros. De a dónde tiene que llegar la falda, del suelo para arriba. Es decir, no mini falda. Pero felicito a todas las hermanas que usan falda. A ver, si tu hermanita usas falda, escribe ahí en los comentarios solo falda. Falda, voy a entender que usa falda usted, hermana. Y si tu hermano estás ahí en un dispositivo, aunque sea tuyo, pero sabes que tu esposa usa también falda, escribe falda. Vamos. Pero si tu esposa o tu hermana usas pantalón y más como licrita y apretadito. Entonces escribe ahí licra o pantalón. Vamos, escribe, pero escribe algo. Porque hoy te voy a mostrar aquí que según la Biblia, eh, el vestirse la mujer con ropa de hombre es abominación. Deuteronomio lo dice allá en el Antiguo Testamento, capítulo 22, el verso 5. Mira qué hacía, ojo, te voy a dar una conexión. Dice que el vestir... La mujer con ropa de hombre es abominación, es decir, es algo pecaminoso, es algo sucio espiritualmente, es decir, vestirse la mujer de ropa de hombre, es algo sucio espiritualmente. Y mire qué pasaba con aquel vestido sucio en el campamento de los israelitas. Consejos sobre la salud, página 60 a las 63. Declara: Dios le ordenó al pueblo de Israel. Que nunca permitieran el campamento, campamento, a personas impuras, ni con vestidos sucios. Los que mostraban alguna impureza eran echados del campamento. Consejos sobre la salud, página 60 a la 63. ¡Wow! ¿Qué pasaba en el campamento santo del Señor, donde el corazón, el centro, era el santuario? Y luego estaban los sacerdotes y levitas y luego en escuadrones las tribus, todo perfectamente en orden. ¿Qué pasaba en ese campamento? Dice que si había alguien sucio en ese campamento, eran echados del campamento. ¿Cuánto sería correcto que la hermanita en los campamentos que sube al púlpito, la, al lugar sagrado, que va a cantar o va a predicar, va a enseñar? Y sube con pantalón, ¡cuán bueno sería que la echaran del púlpito! Antes, hermanos y hermanas, antes, estoy hablando de, la, de, de los 80, de los 90, ¿sí? Del 2000 para abajo, había reverencia. Mi papá de los 60, 70, ¡uh! ¡Qué reverencia! Que el diácono pasaba en, 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 en los en las bancas y donde estaba sentado el pueblo, y si alguien estaba ahí como vaca mascando chicle, el diácono pasaba reverentemente, colocaba su mano, sin decir nada, solo colocaba su mano, hasta que el irreverente sacaba el chiclote y lo colocaba en la mano del, del, del diácono. Ah, y sabes qué? Cuando pasaba alguien a predicar al púlpito... Como habían las puertitas antes de, de, de llegar al púlpito, se tenían que cruzar esas puertas. Entonces estaba un diácono ahí firme, antes del que iba a participar. Si era mujer, tenía que ver que, teni, que tuviese vestido, no minifalda, ni pantalón. Ay, si llegaba con pantalón, ni te dejaban entrar en el púlpito, en el lugar santísimo. El diácono era bien estricto. Y si tenía minifalda, nada. No que ahora suben al púlpito con pantaloncito mostrando nalgas, piernotas, llenas de varices. O la minifalda allá, allá, jalándose, sentados allá enfrente del púlpito, el pueblo viendo, si tiene ojos, tiene que ver. Y hay jales, y jales en la minifalda. ¿Qué necesidad tienes de estar jalándote ese pedazo de trapo? Digo pedazo de trapo porque la hermana Joy dice es extremadamente corto una falda que llega a las rodillas dice la hermana Joy extremadamente corto que la falda llega a las rodillas y hay hermanitas que su falda ni siquiera llega a las rodillas ni toca las rodillas ahí jales y jales y jales ahí qué rebeldes pero antes, en los 60, en los 70, en los 80, yo en los 80, 90, todavía disfruté un poquito de la, de la disciplina en la iglesia adventista. Yo soy adventista de nacimiento, de corazón. Ahí el pastor Enoch Martín, el pastor Enoch Martín no es adventista, no quiere a la iglesia. ¿Qué le hicieron? Nada, me hicieron. No me hicieron nada. Lo que me han hecho o lo que yo he visto es que hay abominaciones en la iglesia. Hay pecados, hay mundanalidad, hay irreverencia. Todos oran como caballos parados. Llegan vecinos como se les pega la gana. No a Moisés se le dijo: Santo, quítate las sandalias. Santo es esta tierra, Santo, Santo. No dice Abacuc 2:20: Tiemblen ante el Señor, Santo es su templo, Santo. ¿Por qué se llama culto divino? Culto divino, culto divino. Porque hay presencia divina de Espíritu Santo, divino. Santos ángeles, divino. Pero ahora entran ahí con su pantalón apretado, con su extremadamente minifalda, al púlpito y los diáconos no dicen nada. Pero ahora, antes ni siquiera pasaba el diácono, no dejaba entrar a la hermana con pantalón ni con minifalda. Y ahora con los hombres. Ay, si el hombrecito iba con una su camisa, una su playerita, manga corta. Ay, si iba con un pantaloncito de la moda de aquella época encampanados como campanas. Ay, ese hermanito nunca pasaba al lugar, al lugar santísimo, nunca pasaba al púlpito. Y si no llevaba corbata y no llevaba saco, lo bajaban, no lo dejaban entrar, lo regresaban hasta que viniera bien vestido. Ahora suben con calzoncillo inclusive. Lo digo, porque suben a predicar, ¿sabes? Digo calzoncillo porque los sacerdotes. Lee el Pentateuco. Dios les dio instrucciones a los sacerdotes, a los predicadores, que tenían que usar calzoncillos desde la cadera hasta las rodillas. Y hoy suben eh, desvergonzados, playeros, con chanclas y con short, los hombres a predicar. Eso no se puede permitir, hermanos. Por eso es que en el campamento santo del pueblo de Israel eh, sacaban del campamento a los que estaban sucios. Ahora imagínate que llegaban semidesnudos allá, para afuera, o llegaban con ropa de hombre, para afuera. Necesitamos regresar a nuestras raíces de reverencia como Adventistas del séptimo día. Escribe en los comentarios si apoyas lo que estoy enseñando. Escribe, Pastor Enoc Martín, te apoyamos. Pastor Enoc Martín, te apoyamos. Reacciona, comenta y comparte. Vamos con todo porque voy a pasar al postre, a lo más rico. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará. Enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 69. Mira, vamos a hablar ahorita del hacha de los campamentos modernos. Escribe en los comentarios, por favor, hacha. Vas a escribir en los comentarios, hacha. Y te voy a ayudar cómo se escribe hacha. Con H. A. C. H. A. Hacha. El hacha de los campamentos modernos. Solo escribe hacha. Porque aquí te vas a asustar. Hermano querido, todavía me acuerdo aquel día que grabé un pequeñísimo video y lo agarré agarré así mi celular y dije jóvenes ustedes de por sí nacen como gatitos ciegos jóvenes ustedes son llevados al barranco y si voltean se van a dar cuenta que el que los está empujando es satanás y no es cristo y van a estar en el barranco jóvenes ¿Dónde están jóvenes MB? Jóvenes en el himnario adventista. Jóvenes MB. Muchos ni cuentas se dieron que existió en el himnario existe en el himnario adventista. Jóvenes MB. Nunca supieron que eran MB. M. MB. M es misioneros. B, voluntarios. Era jóvenes misioneros voluntarios. Y les decía, jóvenes, que no les gane los mormones, que les dé vergüenza los mormones. He estado en Rumanía, he estado en España, he estado en Colombia, he estado en Perú, he estado en lo que es Ecuador, he estado en toda Centroamérica, Belice, el Caribe, que incluye República Dominicana, he estado en México, lo he recorrido de esquina a esquina, he recorrido todo Estados Unidos, he ido a Israel y he visto a los mormones siempre como misioneros no es posible que tú joven adventista conquistador castorcito ja líder juvenil guía mayor no es posible que los mormones te ganen qué vergüenza tienes la verdad del sábado tienes la verdad del santuario tienes la verdad de la reforma pro salud tienes la verdad del espíritu de profecía no te ganen pero ahí, en lugar de hacer obra misionera, en lugar de eso, al Camporí, gastando dinero, quedándote pobre, más pobre de lo que eres, igual que yo, gastando los recursos del Señor, tu tiempo, tu juventud, y viendo allá, en el inicio de los Camporí, el hacha mitológica griega. Escribe en los comentarios, por favor. Mitología griega. Vamos, vamos, vamos. Mira, estos. Es... Pastor, esto no es adventista. A ver, ¿dónde sacó usted esa foto? Ay, no es. Ah, ¿y esto qué es aquí? Mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver, a ver, ¿qué dice ahí? Conquistadores. Qué vergüenza te debería de dar que ni siquiera quieres aceptar la realidad. A ver, ¿cuándo el apóstol Pedro clavó un hacha? para iniciar un campamento. ¿Cuándo? ¿Cuándo el apóstol Pablo, el más destacado de los apóstoles, cuándo el apóstol Pablo clavó una chita en un campamento? ¿Cuándo? ¿Cuándo, por favor, dime cuándo? A ver, cuándo el más destacado de los diáconos que fue Esteban, dime cuándo clavó un hacha en lugar de clavar un hacha, le dieron a él pedradas por predicar lo que yo predico, que es la verdad hermano, te deberías de llenar de celo, celo adventista, celo, celo de Dios, mira, ahí está la evidencia, no seas necio, conquistadores y el montón de hachas, ahora van a decir que son siete por perfección divina, tres por un lado y aquí las demás van a decir que siete, no, 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 no. hacha, entonces escribe en los comentarios, por favor, mitología griega, mis investigaciones me prueban, que es de la mitología griega que trajeron estas hachas. ¡Ay, pastor, eso no lo usan en mi, en mi club! ¡Ay, qué ciego estás, hermano! Mira los en vivos en Facebook de las iglesias adventistas, de los jóvenes, de los conquistadores. ¡Mira, ábrelos! Mira lo que al inicio, cuando inauguran el camporí, cuando inician el camporí, clavan la famosa hacha. ¿Dónde? Eso no es bíblico. Desde ese ángulo deberías de sacar a tus hijos corriendo. De los conquistadores, de los castorcitos, cómo me entristece ver a los pequeñuelos castorcitos de, de, de cinco, de cuatro, de seis, de siete añitos. ¡Ay, castorcitos enseñándoles a clavar hachas mitológicas griegas paganas! Esto es celo, hermano, esto es celo. Así que atento, te voy a dar más evidencia, escribe ahí, por favor, alto a las abominaciones. Alto a las abominaciones. Vamos, vamos. Alto a las abominaciones. Y te voy a presentar otra achita aquí. Ay, pastor, eso solo lo hacen algunos, pero no los líderes de... Ay, ¿quién está aquí? Uy, 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 uy. Este es uno de los máximos líderes allá en Sudamérica. Mira, qué achita ni qué achita, qué achota y doble, de doble filo. Y aparece el enemigo del Señor. Porque aparecen estatuas mitológicas griegas con esta hacha, Satanás, el cuernudo, según las mitologías griegas, con esta misma hacha. Y mira quién los tiene ahí, uno de los máximos exponentes y líderes en Sudamérica. Y mira los pequeñuelos allá bien pobres tenidos, mira la carita que hace. Ay, un ojo ya como que raro ahí. Yo no sé qué espíritus están rondando por ahí. Pero no puede ser que es el Espíritu Santo. Mira, mira esta otra. Mira, no sé qué cara hizo aquí, pero eso está raro. Eso está raro, hermanos. Hay que evaluar todo eso. Hay que evaluarlos. Atento, entonces voy a hablar ahorita de el hacha mitológica griega. Reacciona, comenta y comparte. Si aún no has dado like, dale like a este video, porque esto es un documental netamente para adventistas. Para adolescentes, niños, jóvenes y adultos. Vamos. Mira, mira la definición que dan. ¿Saben quiénes dan la definición del hacha mitológica? Los Boy Scout. Ellos dicen: entre los Boy Scout, el ritual de clavar un hacha es, en un tronco es el comienzo de actividades. Su origen va más a, atrás con las mitologías griegas paganas. Entonces, los famosos Boy Scout, los que usan tanto eh, estos, mira, 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 aquí te voy a presentar eh, lo que es aquí. Todo esto, aquí conquistadores vestidos de egipcios, pero mira aquí, todos estos botones que te vas a dar una idea, todos estos botones opines, vienen de origen de los Boy Scout, eh, ellos sí son netamente al 100, al 100% eh, masones, son eh, de los ocultistas de las sociedades secretas, a ver. A ver, es que solo hay que usar la lógica, a ver. Para empezar, yo nunca he visto a Cristo registrado en la Biblia con, con algo cruzado en el cuello, amarillo. Y luego tenemos aquí todos estos pines o botones masónicos. O sea, no es bíblico, por favor. Todo esto es, todo esto es de origen pagano y satánico. Lo siento, I'm sorry, I'm sorry. Oro por todos los jóvenes, eh, adolescentes, eh, castorcitos, etcétera, etcétera. Todos los martes tenemos ayuno internacional porque estamos trabajando por ellos. No queremos que se pierdan, pero estamos alzando la voz. Entonces, todo eso, todo es de origen pagano. Ahora, nota, por favor, nota que no solo eso está ocurriendo, sino que además de ello, como extra, como para reaccionar y decir nunca más mando a mis hijos ahí, o para reaccionar y nunca participar en eso, está el campamento con ritual de quema de toritos. ¡Ay, pastor, dónde está eso! Aquí te va. Agárrate, agárrate. Ahí escribe ahí en los comentarios, toritos, toritos paganos. Vamos, vamos a escribir todos ahí, toritos paganos. Ay, pastor, eso no es adventista. ¿Y qué está aquí? Mira, la bandota aquí de los pines. Ay, no es adventista. ¿Cómo que no? Mira, aquí está el otro, ve con su bandota de pines. Ahí está, mira, mira. Ay, que eso no es, no es. No, no, no lo puedo creer. En mi club no lo hacen. Sea en el tuyo porque no estás viendo, pero esto hasta en en vivo lo sacan. Esto en en vivo, en en vivo, en YouTube, en Facebook. Ahí te voy a dar evidencia. Mira, estos son los toritos paganos. Esto lo metieron los conquistadores españoles en Hispanoamérica. Metieron los famosos toritos. ¿Sabes qué representan los toritos paganos? Agárrate porque te vas a asustar. Agárrate, te estoy avisando. Mira qué representan los toritos. Esto es pan caliente, hermanitos. Pan caliente que acaba de ocurrir en los campamentos que están en, en, en proceso, están en actividad en este preciso momento. ¡Ay, pastor, eso no es adventista! Ah, no, 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 no es adventista. Mira qué dice aquí: Ministerio Juvenil. Ah, y qué, qué está aquí. Mira, aquí están los toritos quemándose. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, un pastorcito. Oremos para que baje de peso. Oremos por él, por favor. No lleva la reforma por salud no le tengo que ir a preguntar si lleva la reforma por salud debe de estar comiendo carne él debe, de seguro debe estar comiendo carne lo lamento I'm sorry. guste o disguste es la verdad es la verdad no hay reforma por salud aquí y mira ahí va con su uniforme mira su banda mira todo esto mira mira y apoyando a los toritos paganos españoles ahorita te voy a, ahorita te voy a mostrar qué significa los toritos paganos vamos a escribir todos ahí toritos paganos. Si ya lo escribiste, escríbelo otra vez. No te preocupes, escríbelo otra vez. Toritos paganos. Vamos, vamos, porque te voy a leer la definición. Y si no has reaccionado, reacciona ahí los botones. Vamos con todo. Ok, mira la definición de estos toritos paganos. Aquí está. Esto es lo que nos comprueba que ya estamos en Egipto. De acuerdo con la creencia popular introducida en México y Centroamérica por medio de los españoles, la quema de toritos es una representación del diablo que está en busca de los herejes para castigarlos. Por ese motivo, quien los carga trata de perseguir a los asistentes acampantes. Además de correr y bailar. Entonces el torito, a quién representa al diablo, que está en busca de los herejes para castigarlos, hermano, estos toritos diabólicos que representan al diablo, representa aquella época de la Edad Media, cuando los la santa entre comillas, yo diría diabólica, pero como está en la historia, la santa Inquisición perseguía a los cristianos, a los valdenses que corrían a las cuevas, a las montañas rocosas, a los valdenses, queridos hermanos, a, 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 acepten esta verdad por amor de su alma. Estos diablitos o toritos quemándose, los españoles querían sembrar en tu mente en los conquistados de que ese diablo, torito representa al diablo que perseguía a los herejes para quemarlos en la santa inquisición en la edad media, cuando se creía que las brujas volaban en escoba, cuando se quemaban a los cristianos, a los valdenses, como lo dice el conflicto de los siglos original, hermano querido, hoy se celebra para empezar, mira, un torito que yo los he visto en persona, porque quiera que no estamos en este mundo rodeado, pero no por adventistas, sino que gente del mundo ha colocado sus toritos. ¿Queman toritos en tu lugar? ¿Queman toritos? ¿Has visto cómo se queman los toritos? Están llenos de cohetes, de bombas, de, de silbidos y salen y de aquí para allá. Hermano, si alguien está montando ese animal diabólico, cargado de, de, de asunto de explosivo, tirando fuego por todos lados. Y cargando y persiguiendo a los acampantes, jugando con ellos. Hermano, solo con sentido común se puede quemar tu hijo. Le puede caer un explosivo. Se puede quemar, puede llegar a la casa con la cara quemada, el pecho quemado, tu hija. Ya desde ese punto están arriesgando los líderes la, el físico de los acampantes ya desde ese lado ya están mal, pero desde el ángulo profundo, espiritual, ya están súper mal, ¿por qué? porque ese torito representa al diablo cuando perseguía a los, a los cristianos en la edad media, y tú dices, amén, ahí como mi hijo se está divirtiendo, pero allá en, en los campamentos los pervierten más, lo digo hermano, porque quiero que tu hijo, tu hija, te se salve, Hermanos, si estás captando esta abominación, eh, esto es parecido como lo que hicieron en el becerro de oro. Escribe ahí en los comentarios, por favor. No más a las abominaciones, no más a las abominaciones. Escribe, escribe, por favor. No más a las abominaciones. Y ahorita te voy a presentar. Atento. Éxodo, capítulo 32, el verso 4 declara: Y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Éxodo 32, el verso 4. Hermanos, está repitiendo la historia, y producción. Vamos a colocar al torito nuevamente porque la gente no cree, no cree la realidad. Toritos, es símbolo de aquel becerro de oro, es símbolo de Satanás, el dios de este mundo. Mira el torito, ahí lo tenemos en los camporí. Vas a reaccionar, hermano. Se pueden quemar tus hijos ahora y en el y, y después del milenio en el lago de fuego. Despierta, comparte. Como nunca antes has compartido, mira, ahí están todos rodeando al becerro de oro. Escribe la historia, se repite. La historia se está repitiendo. No, pastor, eso no es adventista, ¿no? Y mira las imágenes aquí de todos los adventistas, mira, mira, ahí está. Y 76 fotos más. <laughs> Puedes buscarlo, 76 fotos más de toritos ahí. Ahí está puro adventista, puro adventista Y ahí está la quema del torito Así que no me vengas con el cuento Ay no, eso no es, ahí está inventando ¿Qué le hicieron a usted, pastor? Nada, a mí no me hicieron nada Lo único que estoy viendo es que hay mucha abominación Ahí adorando al diablo ¿Cómo voy a apoyar yo ahí a la adoración del diablo? Y estos pancalientes ¿tiene unas horitas que lo publicaron Vamos ahora a la tribu de Leví No participó en la adoración al becerro Yo voy a felicitar a todos aquellos Adolescentes jóvenes que no fueron, ni van, ni irán en ningún futuro, ni cercano ni lejano, a ningún campodí, ningún campamento adventista. Mientras más lejos estés de eso, mejor, porque estarás representado por la tribu de Leví, que no participó en la adoración al becerro. Mira qué dice. Así que te felicito a, a ti, padre, a ti, madre, a ti, eh, adolescente joven, que no quisiste ir y que no fuiste. A los camporí, que no vas a ir. Te felicito, 100%. Felicitaciones. A ver, querido pueblo, felicitemos a los que no fueron al campamento. Escriban ahí unas palabras de felicitación a los que no fueron al campamento. Felicítenlos. Aquí, felicitar a los que están haciendo lo bueno en medio de tanta corrupción. Felicite ahí a nuestra gente en los comentarios y seguimos reaccionando. Patriarcas y profetas, página 333. Cuando Moisés bajó del monte, tomó un registro de todos los que habían adorado al becerro. Poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo, ¿Quién es del Señor? ¡Júntese conmigo! Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Patriarcas y profetas, página 333. Felicitaciones a todos nuestros jóvenes y padres que no enviaron a sus hijos a los Camporín y van a enviar. Ay, pastor, yo sí lo he enviado y lo envié, pero esta va a ser la última vez, pastor. Haz la promesa ahí en los comentarios. Esta es la última vez que mando a mis hijos. Oh pastor, yo nunca los he mandado y mucho menos ahora que aprendí este documental. A ver, exprésate en los comentarios. Porque la tribu de Leví no participó. Y mira qué, qué, qué beneficio, qué bendición tuvo la tribu de Leví. Todos los que no van a esos campamentos van a ser bendecidos, van a ser sellados, van a ser uno de los 144 mil. ¡Guau! ¡Guau! Mira la cita. Patriarcas y profetas, página 281. Después de la institución del culto en el tabernáculo, el Señor escogió para sí la tribu de Leví para la obra del santuario en vez, en vez de los primogénitos de Israel. Patriarcas y profetas, página 281. Es decir, los que no participaron en la adoración del torito pasado. En la adoración del becerro de oro, los que no participaron, que era la tribu de Leví, fueron bendecidos porque trabajaron en el santuario en lugar de los primogénitos. Así que hoy, los que no van a participar en esos campamentos paganos y satánicos, I'm sorry, lo siento, pero espero que te guste porque esto es verdad, guste o disguste, que te guste mejor. Hermano y hermana, es momento de. De abrir los ojos y accionar, salvemos a nuestra familia, salvemos a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, Compartámosle esta verdad como nunca antes. Voy a pasar ahora a decirte que estos que no participan en esos campamentos van a ser de los cuatro mil, si gimen y claman contra las abominaciones, como lo dice Ezequiel 9:4. Ahora vamos a un punto que todos estaban esperando. El campamento adventista como iglesia será purificado. Las citas de la hermana Huay comparan a la iglesia como un campamento. Claro, porque el Israel antiguo era un campamento. Estaba el santuario, estaban los sacerdotes y estaba el pueblo. Hoy está el santuario, el templo adventista, están los sacerdotes que vienen siendo los pastores, no sacerdotisas, ¿eh? yo no apoyo pastoras, están los pastores. Aunque están muditos, pero ahí están. Están comiendo los dedos, pero ahí están. Entonces hay santuario, templo adventista, hay sacerdotes, pastores y hay pueblo, tú y yo. Entonces todo esto, todo este conjunto es un campamento. Igual el campamento antiguo eh, de Israel. Por eso hoy la, la sierva del Señor le llama a la iglesia adventista un campamento. Y el campamento o iglesia tiene que ser purificado. Entonces vamos a escribir en los comentarios. Campamento purificado. Vamos, todos a escribir esta frase. Campamento purificado. Eh, todavía no termino. Es eh, esta es la última parte. Te pido encarecidamente que pongas atención, que colabores. Escribe ahí en los comentarios. Campamento purificado. Aquí va. Si tú conoces a alguien que ahorita mismo está en el campamento. Mándale este video allá en su carpa con su celular. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo aquí? Que agarre sus, su mochilita, sus tiliches, sus cositas y que salga corriendo de ese campamento. Que se venga la iglesia adventista a los templos. Ahí van a estar eh, los ángeles. Sí, 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 que salgan de una vez. Mándale a los que están en el campamento. Mándales este video. Vas a ver que van a despertar. Oro por ellos, ayuno por ellos cada martes en ayuno internacional con nuestro equipo. Ok. Los que perturban el campamento adventista. Anota. Testimonios para la iglesia, al tomo 3, página 296 al 297. En el caso del pecado de Acán, Dios dijo a Josué, seré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Pregunta. ¿Cómo se compara este caso con la conducta seguida por los que no quieren? alzar la voz contra el pecado y el error, sino que siempre simpatizan con aquellos que perturban el campamento de Israel con sus pecados. Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, páginas 296 al 297. Entonces podemos notar que hay gente que perturba el campamento de Israel, la iglesia adventista. Hay gente que, que, que perturba a los que predicamos y reprendemos contra el pecado. Hay gente que perturba, molesta, estorba. Si no se quieren salvar, que no se salven, pero no estorben el camino de los que queremos y quieren salvarse. Josué capítulo 7, verso 12, hablando del campamento de Israel. ¿No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos? ¿Vuelven la espada delante de sus enemigos porque han venido a hacer anatema? No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Josué 7, el verso 12. Te explico cómo está el asunto. El campamento de Israel. Había. Un pecador y este era acá. Y dice que Dios no iba a estar con ellos mientras iba a haber pecado ahí, en el campamento. Hoy la iglesia adventista es el pueblo de Dios, pero si hay un solo pecador, estamos mal. La presencia del Señor no puede estar con nosotros y no nos puede defender de nuestros enemigos, que más adelante te voy a comprobar en la ley dominical. Josué 7, 24. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de cera, y la plata, el manto y el, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía y lo llevaron al valle de Acor, Josué 7.24. ¿Qué robó Acán? El oro. ¿Sabes qué representa el oro? El diezmo. ¿Plata? ¿Qué representa? Ofrendas. Ladrones en el campamento adventista de diezmos y ofrendas. Porque no están predicando la verdad presente. ¿Y sabes qué más robó a Han? El manto babilónico. Son aquellas hermanitas que andan ahí con su ropa moderna, mundana, con pantalón, en el púlpito, en los camporí, cantando bien bonito, pero con su pantalón apretado de mezclilla. Ese es el manto babilónico. Si ¿Sí ves que, cómo se repite todo en los campamentos modernos, ahora, eso se purificó en el pasado, se tiene que purificar ahora. Josué capítulo 7, el verso 25 declara: Y Josué dijo, ¿Por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedrió y los quemaron después de haberlos apedreado. Josué 7, 25. Claro, acá y su familia fueron eliminados, pero hoy no, no va a ser eliminado el pueblo por mano humana, sino que va a ser eliminado la cizaña, cabritos, mal pez, por los ángeles. Atento. Atento, mira cómo dice la sierva aquí del Señor en Testimonios para la Iglesia, el Tomo 5, página 146. Si la presencia de un solo acán bastó para debilitar a todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos. Ahora que cada iglesia, repito, ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su acán. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 146. Pastor Enoch Martín, ya la iglesia está mal, mejor me voy. No, no te vayas, por favor. La iglesia adventista es verdadera. Hay acanes, sí, en cada iglesia hay un acán y casi en cada familia. Si con solo un acán en el Israel antiguo, en el campamento antiguo, Dios quitó su presencia y ellos perdieron contra sus enemigos, hoy hay acanes en cada templo adventista. Si viene hoy ley dominical, la iglesia adventista no puede sobrevivir porque hay acanes, hay pecadores en su medio. Hermano, por favor, reacciona y despierta de una vez por todas. Antes de que venga ley dominical, tiene que ocurrir la purificación para que Dios nos proteja de la ley dominical. Materiales 1888 por Elena G. de White en la página 1303 dice, pronto vendrá el momento cuando se cumplirá la profecía de Ezequiel 9. Esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente porque se cumplirá al pie de la letra. Materiales 1888 por Elena de White, página 1303. Entonces, lo que ocurrió con Acán en el valle de Acor, destrucción, va a ocurrir ahora en la iglesia en el campamento adventista. La iglesia está llena de acanes, de pecadores. Entonces, la iglesia tiene que ser purificada. En el pasado el pueblo apedreó a Acán y a su familia. Pero en el presente no va a ser así, sino que los ángeles van a cortar y destruir la cizaña y va a quedar solo el trigo. Entonces, cuando quede solo el trigo, ahora sí vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos. A la ley dominical. Porque si trigo y cizaña van a estar juntos y si viene ley dominical, la iglesia puede caer o puede desaparecer por culpa de los acanes o pecadores que hay dentro del campamento. Por eso primero tiene que ocurrir la purificación en el campamento del Señor y se va a convertir de un campamento moderno pagano a un campamento santo, como lo dice la Biblia. Lee lo que dice la Biblia, mira cómo lo dice. Y atento. Deuteronomio 23:14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Deuteronomios 23, 14. Estamos captando el asunto entonces. Esto es serio, hermanos. Ahora, Dios tiene un campamento profético trabajando por la iglesia. Y con esto cerramos. Lee Ezequiel 4, verso 1 y 2. Tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Ahí está una ciudad. Pastor, eso ¿es literal o es simbólico? Te lo voy a explicar, tranquilo. Jerusalén, te lo voy a explicar. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento. ¿Qué hay que colocar? Campamento. Ezequiel 4, 1 y 2. Mira cómo la Biblia nos habló de lo que estamos viviendo. Tiene que haber un campamento, pero no al estilo moderno, no al estilo masónico, sino que va a haber un campamento y hay un campamento ahora. Un campamento para conquistar la ciudad, para conquistar Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén para ver qué es el campamento? Porque el campamento está puesto para conquistar a Jerusalén. Veamos qué significa Jerusalén. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 131. Los Adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Pero mira esta otra cita. Testimonios para la iglesia, el tomo 8, página 74. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Testimonios para la iglesia, el tomo 8, Página 74. Entonces, Jerusalén, símbolo de qué es? De la iglesia adventista. Ezequiel 4, versículo 1, versículo 2, dice que de Jerusalén o de la iglesia se va a colocar a la par un campamento. ¿Sabes para qué se colocaba en la antigüedad? En el tiempo de guerra. ¿Sabes? Para que se colocaba un campamento fuera de una ciudad, para conquistar la ciudad significa que Jerusalén significa que la ciudad, la iglesia, ha dejado a Cristo, abandonó a Cristo, Cristo no está con ellos. Entonces coloca Dios un campamento afuera de la ciudad para trabajar en favor de Jerusalén en favor de la iglesia, y yo estoy en el campamento trabajando en favor de la iglesia adventista del séptimo día, Pastor Enoch Martín. Está solo, no, gracias a Dios, somos un equipo internacional de laicos trabajando en favor de conquistar a la iglesia para que deje la mundanalidad y regrese a Cristo y no solo hable. De Cristo. Bien, hermano querido, he desarrollado todo este documental para llegar al punto del arrepentimiento. Padre, por favor, no permitas que tu adolescente, tu joven, se pierda. Piénsalo diez veces antes de mandarlo a un campamento moderno. Hermano y hermana, que tienes recursos y no estás invirtiendo donde debe de ser. Aquí tenemos agencia misionera AMI. El WhatsApp gratis, signo más 502-4229-7786, donde estamos entrenando a adolescentes, a niños, a jóvenes, a adultos, inclusive de la tercera edad. Tenemos estudiantes de 80 años, de 70 años, de 12, de, de 5, de 7 añitos. Tenemos de todas las edades entrenándolos, no para que caigan en el juicio de los vivos, sino para que queden sellados de pie cuando empiece el inminente día grande y terrible del Señor. Así que toma acción como nunca antes. Solo hay una manera para llegar al pueblo a través de ti. Tú conoces a muchos adventistas que yo no puedo llegar, ni los conozco a todos, pero tú, a los que conoces, tienes que hacer obra misionera con ellos y advertirles de los camporí y campamentos grandes adventistas y ver que vean todo este documental. Así que te invito a que reacciones, dale like. ¿Y sabes por qué pedimos que reacciones para que el video se mueva? El algoritmo de Facebook y de YouTube mueve solo cuando hay reacciones. Así lo presenta con más gente. Así más conocen esta verdad. Por eso tienes que reaccionar. Y compartir, por supuesto, y dejarnos un comentario positivo en la sección de abajo porque queremos leerte. Gracias por habernos acompañado. Soy el Pastor Enoc Martín. Así me encuentras en YouTube. Si me estás viendo en Facebook, en YouTube, vea, suscríbete al canal con el nombre Pastor Enoc Martín. Ahí ves en pantalla. Dale clic. Donde dice suscribirse, dale clic a la campanita, dale clic donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos video nuevo. Y si estás en Facebook, dale me gusta a la página, a la página oficial que es Enoch Marshalls, dale me gusta a la página o seguir a la página, así no te vas a perder ningún en vivo cada vez que transmitamos para ti, para ayudar a la bendita iglesia adventista del séptimo día. Gracias por las decenas y centenas de hermanos en las distintas redes sociales que nos han seguido el día de hoy, que contamos por miles. Muchas y muchas gracias. Recuerda, soy tu servidor y tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sion. Hasta la próxima. Chao. Agencia Misionera AMI, te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp más 502. 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor... Suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.